Del Evangelio de San Juan, capítulo séptimo, de los versículos 1 a 30. Jesús estuvo recorriendo la Galilea, pues no quería andar por Judea debido a que las autoridades judías lo buscaban para matarlo. Estaba cerca la fiesta judía de las enramadas, pero después que sus parientes subieron a la fiesta, entonces subió él también, no públicamente, sino casi en secreto. Y allí decían algunos de los que eran de Jerusalén: ¿no es este al que están buscando para matarlo? Pues ahí está hablando en público y no le dicen nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que este es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Enseñando pues en el templo, dijo Jesús en voz alta: de manera que me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no estoy aquí por propia iniciativa. Vengo enviado por el Dios verdadero que ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de parte de Él y soy su enviado. La gente intentó apoderarse de Él, pero nadie le puso las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es dramático, es decir, es un drama. ¿Por qué? Porque es una vivencia de Jesús, que siendo el santo, el bueno, que siendo la luz, no es reconocido, es rechazado y más aún es perseguido para matarlo. Es todo un drama, pero continúa siendo un drama. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Jesús en el templo? Oye lo que dice: de manera que ustedes me conocen y saben de dónde soy, vengo enviado por el Dios verdadero. Yo lo conozco porque vengo de parte de Él y soy su enviado. Aquello que Jesús dijo en el templo de Jerusalén lo continúa diciendo en todos los templos, y donde quiera que se lee la palabra, ahí está el Señor dando su palabra. Pero muchos de nosotros seguimos evitándolo, seguimos ignorándolo, y cuántos matándolo. Por eso se están quemando templos, por eso se están haciendo tantas persecuciones, porque Jesús sigue siendo amado por unos, rechazado por otros. Hoy, viernes de Cuaresma, digámosle al Señor que queremos amarle de todo corazón, que nosotros nunca, nunca queremos ser parte de aquellos que en medio de la multitud le desprecian, le ofenden, lo ignoran o lo rechazan totalmente. Que nosotros queremos ser siempre de Él, para Él, y vivir siempre por Él. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.